Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer estar aquí moderando esta mesa redonda sobre la voz del migrante. Tenemos también un grupo muy interesante y muy distinguido hoy, todas mujeres, como pueden observar, lo cual me intimida ya de por sí. Seguro que nos va a ir muy bien. Dos personas son miembros del Parlamento Nacional o lo han sido, o del gobierno. Y también hay dos niños migrantes. En gran medida, lo que estamos procurando aquí es hablar qué es eso de ser un migrante en la diáspora. Vivir con la realidad de esta gran singladura. Tenemos también documentos muy interesantes en esta sala sobre el tema, pero en definitiva lo que se trata es de la vida cotidiana del migrante en su diáspora. También en segunda y tercera generación que está lidiando con la cotidianidad de su vida. Nuestras invitadas nos dirán qué tienen que decir al respecto, pero desde luego a veces la situación de los migrantes no está pasando por los momentos más fantásticos. Les voy a presentar una tras otra. Espero que nos explique cada una esa singladura personal que han atravesado una por una, decía. A mi derecha, Jasmine Lee, nació en Corea. Perdón, a mi derecha, decía, sí. Nació en Filipinas. Después va a Corea, a la República de Corea, y es miembro de la Asamblea Nacional.